Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 5 de noviembre de 2023. Tema: Adán y el hombre caído. Texto de oro: Job. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Lectura alternada, Juan y Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Proverbios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahora pues, hijos, oídme. Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Aléjate de él. Primera de Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primera de Juan. Hijitos míos, conocéis al que es desde el principio, habéis conocido al Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Lo infinito no tiene comienzo. Esa palabra principio se emplea para significar lo único, es decir, la eterna realidad y unidad de Dios y el hombre, incluso el universo. El hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, vida material ni muerte.
no habiendo nacido jamás y jamás habiendo de morir, le sería imposible al hombre, bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna, caer de su estado elevado. Tarde o temprano, aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo, en lugar de en el alma, en la materia, en lugar de en el espíritu. Si el espíritu es todo y está en todas partes, ¿qué es y dónde está la materia? El dormir y el mesmerismo explican la naturaleza mítica del sentido material. El dormir muestra que el sentido material es olvido, nada, o bien una ilusión o sueño. Cuando estamos despiertos, soñamos con los dolores y placeres de la materia. ¿Quién dirá, aunque no entienda ciencia cristiana, que ese sueño, más bien que el soñador, no sea tal vez el hombre mortal? ¿Quién puede racionalmente decir lo contrario cuando el sueño deja intacto al hombre mortal en cuerpo y pensamiento, aunque el llamado soñador esté inconsciente? A fin de razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. En realidad no hay otra existencia, ya que la vida no puede estar unida a su desemejanza, la mortalidad. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en ella. La experiencia humana en la vida mortal, que empieza con un óvulo, corresponde a la de Job cuando dice: «El hombre nacido de mujer, corto es de días y hastiado de sinsabores». Los mortales tienen que emerger de esa noción de que la vida material es todo en todo. Tienen que romper sus cascarones con la ciencia cristiana y mirar hacia afuera y arriba. Puesto que el hombre mortal y el pecado tienen ambos un comienzo, tienen por consiguiente que tener un fin, en tanto que el hombre real y sin pecado es eterno. La declaración de Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón, supone que Dios es el autor del pecado y de la progenie del pecado. Ese falso concepto de la existencia es fratricida. Según las palabras de Jesús, ese concepto, el mal, el diablo, es homicida desde el principio. Jesús definió ese opuesto de Dios y de su creación mejor de lo que podemos hacerlo nosotros cuando dijo: «Es mentiroso y padre de mentira». Jesús también dijo: «No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo». Eso lo dijo de Judas, uno de la raza de Adán. Jesús jamás dio a entender que Dios hizo un diablo, pero sí dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Todos esos dichos fueron para demostrar que la mente en la materia es la autora de sí misma y que es simplemente una falsedad e ilusión. Adán, representado en las Escrituras como formado del polvo, es ejemplo concreto para la mente humana. Los sentidos materiales, igual que Adán, se originan en la materia y vuelven al polvo, así demostrándose no inteligentes. Se van como vinieron, porque todavía son el error y no la verdad del ser. Cuando nos despojamos del concepto falso a cambio del verdadero y vemos que el pecado y la mortalidad no tienen principio ni permanencia, comprendemos que el pecado y la mortalidad están sin origen real o existencia legítima. Son la nada primitiva,
con la cual el error pretende imitar la creación por medio de un hombre formado del polvo. La ciencia divina no echa vino nuevo en odres viejos, el alma en la materia, ni lo infinito en lo finito. Nuestros falsos puntos de vista acerca de la materia desaparecen a medida que comprendemos las realidades del espíritu. La creencia vieja tiene que ser desechada o se derramará la idea nueva, y la inspiración que ha de cambiar nuestro punto de vista se perderá. Ahora como antaño, la verdad echa fuera los males y sana a los enfermos. El nacimiento, la descomposición y la muerte proceden del concepto material de las cosas, no del espiritual, porque en ese último la vida no consiste en lo que un hombre come. La materia no puede alterar el hecho eterno de que el hombre existe porque Dios existe. Nada es nuevo para la mente infinita. Para atender de manera apropiada el nacimiento de la nueva criatura o idea divina, debierais apartar de tal manera el pensamiento mortal de sus concepciones materiales. Una idea espiritual no tiene ni un solo elemento de error, y esa verdad elimina debidamente todo lo que sea nocivo. En la historia humana, cuando el fruto prohibido estaba dando fruto de su propia especie, se sugirió un cambio en el modus operandi, que el hombre debiera nacer de la mujer y no que la mujer fuera tomada nuevamente del hombre. Vendrá otro cambio en cuanto a la naturaleza y el origen del hombre, y esa revelación destruirá el sueño de la existencia, restablecerá la realidad, introducirá la ciencia y el hecho glorioso de la creación, que tanto el hombre como la mujer proceden de Dios y son sus hijos eternos, los cuales no pertenecen a ningún progenitor. La ciencia divina disipa las nubes del error con la luz de la verdad, levanta el telón y revela que el hombre nunca ha nacido y nunca muere, sino que coexiste con su Creador. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442,
renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.